Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré su Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, fortalecidos con su doctrina y protección, te conozcamos y te amemos cada vez más plenamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: «Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con estos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo salió, Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí del pueblo, también gente del pueblo, también pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no os metáis con estos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograréis dispersarlos y os expondríais a luchar contra Dios». Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos por haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La respuesta es: una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Aquí tenemos la sabiduría de Gamaliel en la reflexión que él hace a sus hermanos del Sanedrín, presentando 2 prototipos de personas con seguidores que crearon cierta desestabilización en aquel momento, los cuales todo quedó en nada, dado que aquello era una cosa puramente mundana, humana. Dicen: dejad a estos. No obstante, serán azotados. Y ellos saldrán contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Aquí está el tema. El tema es este. Estos hombres salen contentos de parecerse un poco a su Señor, porque tienen su vida profundamente iluminada, porque no están en ideología, no están en fanatismo, no están en locura, están con una certeza profunda que les ha cambiado la vida, la cara, la historia. Han pasado de muerte a vida. Y esta vida se le ha dado a Jesucristo. Y lo de San Pablo: ay de mí si no evangelizo. Porque San Pablo también ha pasado de muerte a vida. De no ver a ver, de no comprender a comprender, como un don, como un regalo, como una luz. No unos méritos, no unos esfuerzos, no unos sacrificios, sino un don. Como don es aquella multitud que será alimentada en la carencia, en los 5 panes y en los 2 peces de esta pequeñez, con la acción de Jesucristo, que es la plenitud de la ley. 5 son los libros de la Torá, la ley. 2, la ley y los profetas. Y Jesucristo es la plenitud de la ley y de los profetas. Y en su abundancia se da, y hay 12 cestas, como 12 serán los apóstoles, de este Señor maravilloso que te irán a proclamar a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Id y anunciad esta buena noticia. Y entonces ellos van al templo, les han dado la paliza y van al templo y a las casas a anunciar. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado,
lo que se nos ha regalado. Esto no lo podemos callar. Por tanto, no es tampoco un proselitismo importante ir a conquistar. Es anunciar un acontecimiento de vida. No unas tesis, no unas prácticas a cumplir, sino algo que tiene que ser vida. Y cuando esto está en crisis, como pasa a veces, entonces se disfraza de gran respeto a los demás. No podemos ir a importunar a la gente, ¿se entiende? Por tanto, hay que ser muy respetuosos. Todos esos respetos y muchas educaciones, lo único que esconden es una falta de tener lo que tenían los apóstoles, que es un acontecimiento de vida. Y, claro, nadie va a anunciar aquello que no tiene. No se da lo que no se tiene. No se puede dar. Y si no, lo se nota cuando aquello es literario. Es una literatura que se transmite. Los apóstoles no dan literatura ninguna. No hay literatura. Hay vida. Hay vida. Y por tanto, esto engendra vida. Así se van convirtiendo aquellas multitudes ante una palabra que es de vida, de seguridad, de certeza, en la humildad. En la humildad es el primero que es Pedro, que negó a su Señor 3 veces y el Señor lo tiene en aquel lugar. ¿Me amas más que estos, Pedro? Sí, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. San Atanasio, 5 veces desterrado por mantener la fe católica frente a la doctrina de Arrio, los llamados arrianos, que niegan la divinidad de Jesucristo. Por esto la oración colecta ha hablado de la divinidad de Jesucristo, que él defendió con su vida. Nuestra tierra española fue arriana, toda ella, hasta la famosa conversión de Recaredo, Concilio III de Toledo, hermano de San Hermenegildo, hijo del rey Leovigildo, porque los visigodos eran eminentemente arrianos. Y por tanto España estuvo bajo esta influencia hasta la conversión de un visigodo, que es este, Recaredo, y así recuperamos la fe católica. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella, por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan, roguemos al Señor. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y de la técnica, por los que tienen en sus manos la riqueza y el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen, roguemos al Señor. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo, el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos, roguemos al Señor. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, propiciamente los dones que presentamos en tu altar y que la confesión de tu verdad conduzca a la salvación a cuantos profesamos la misma fe de tu obispo San Atanasio, cuya festividad estamos celebrando, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, su auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Atanasio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El buen pastor dio la vida por las ovejas. Se me va el aire cuando no estoy contigo. No sé cómo respiro. Si me faltas, no puedo amarte de lejos. Estar cerca de ti, y es que si te vas de mi vida, no hay sueños, y es que si te vas de mi vida, me muero, y es que si te vas de mi vida, no hay sueños. Y es que si te vas de mi vida, me muero. Se me va el aire cuando no estoy contigo. No sé cómo respiro. Si me faltas, se me va el aire. Cuando no estoy contigo, no sé cómo respiro. Si me faltas, no puedo amarte de lejos. Quiero estar cerca de ti.
es que si te vas de mi vida, no hay sueños. Y es que si te vas de mi vida, me muero. Y es que si te vas de mi vida, no hay sueños. Y es que si te vas de mi vida, me muero. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a los que confesamos con San Atanasio que tu Hijo es verdaderamente Dios, que su divinidad nos otorgue por esta comunión la vida y la fuerza que necesitamos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Gracias.